Bien, buenas noches, ya estamos en vivo, hoy martes 9 de marzo del año 2021. Bienvenidos en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. En pantalla estamos apreciando el curso de hoy, ¿no? Hoy recordad que tenemos doble sesión, ya, doble transmisión. Iniciamos con el curso de finanzas a cargo del economista Wilder Orbegoso Hoyos, ¿no? Recordar también que es la sesión número 2 el día de hoy, la sesión número 2, ¿no? La sesión uno se desarrolló la semana pasada, así que muy pendientes de las sesiones que vamos desarrollando semana a semana. Para que pueda acceder al curso completo, a los materiales también, a los videos descargables en la aula virtual, en la parte inferior podemos apreciar el número de WhatsApp, el 951-4288-84, para que puedan pedir toda la información correspondiente de la certificación también y el curso completo. ¿Ya? Así que cordialmente invitados, hoy estaremos hasta las 7 de la noche con el curso de finanzas. Bien, antes de darle pase ya al economista, muy importante invitarlos también a la página web de la institución, ¿no? Tenemos una página en cap.edu.pe para que ustedes puedan ingresar, puedan consultar los diferentes cursos, ¿no? Ahí tenemos más de 150 cursos certificables en las diferentes áreas: cursos de quechua, ambiental, construcción, gestión pública, recursos humanos, obras, contabilidad. Ya, así que pueden usar también el buscador. Ahora sí, sin más, economista, muy buenas Sí. noches. Nos reencontramos para la sesión 2. Coméntenos, por favor, una introducción pequeña acerca del tema a tratar el día de hoy y luego damos inicio ya con el curso completo. Claro que sí. Buenas tardes, ingeniero. Estamos viendo hoy día, vamos a ver análisis y planeación financiera. Vamos a ver de qué se trata un poco el análisis de los estados financieros, digamos que son las boletas de pago o la forma situacional de cómo se encuentra una pequeña, mediana o una empresa corporativa. Vamos a verla, ¿no?, en una introspección de qué sirve, para qué nos, para cómo la utilizamos, cómo infiere un poco en las decisiones y en la toma de alguna estrategia financiera, ¿no?, para poder direccionarla hacia un rumbo positivo, ¿no? Y básicamente en la segunda parte lo que vamos a ver básicamente de qué se trata esta planeación una vez que tengamos pues las herramientas de valor, ¿no?, y sobre todo la parte numérica y el tema situacional, ¿no?, de cómo se encuentra la empresa para poder delinearla y arrumbarla hacia el futuro. Genial. Bien, economista. Entonces, ya en pantalla estamos apreciando las láminas, la diapositiva. Entonces, le doy pase para poder dar inicio. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a las personas que se vienen conectando a través de esa plataforma, a través de ENCAP. Saludos al ENCAP. Vamos a ver hoy día la parte del análisis financiero, de qué está compuesto, ¿no? Comprende básicamente la forma de cómo poder diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa, pero en una situación básicamente financiera, ¿no? Que utiliza básicamente indicadores y ratios y algunas razones financieras que nos van a ayudar un poco a delimitar cuál es la situación de la salud financiera de cualquier empresa. Esto es aplicable a cualquier tipo de emprendimiento: emprendimiento cero, emprendimiento que tenga 6 meses, emprendimiento que tenga 3 años, una corporativa, ¿no?, una Coca-Cola, o sea, una empresa Coca-Cola, una Pepsi-Cola, una empresa que cotice en bolsa, un BCP. Es decir, el análisis financiero lo que nos compone básicamente es la forma de cómo podemos nosotros evaluar, ¿no?, evaluar la situación financiera bajo esquemas de rentabilidad, de solvencia, de gestión, ¿no?, de liquidez, ¿no?, básicamente para poder tomar algunas, digamos, posibilidades, ¿no?, escenarios de riesgo, ¿no?, y poder generar financiamiento y capitalización por el otro lado, ¿no? El análisis financiero nos va dando, pues, escenarios futuros, ¿no? Nos ayuda a predecir un poco el futuro sin ser, no, sin ser Agatha Liz, ni tener algún predictivo financiero, pero sí validando básicamente qué es, cuál es la estrategia que sigue un poco el análisis financiero de una empresa o una compañía o un emprendimiento, que es lo que estamos viendo, ¿no? Claro es que vamos a tener que evaluar un poco el tema de la forma de cómo se estructura esto, ¿no? A través de una planificación, a través de una presupuestación, ¿no? Y sobre todo el tema de las proyecciones a futuro, que puede generarse bajo un contexto netamente financiero, pero que tiene que ver muchas veces con el esquema empresarial, ¿no? Lo toman, por ejemplo, análisis financiero en posición muchos directores, muchos CEOs, ¿no? Muchos gerentes generales, muchas personas que van llevando, digamos, las riendas, ¿no?, de cómo va evolucionando el negocio financieramente, ¿no? Básicamente, esto se anuda hacia los departamentos, digamos, comerciales y de ventas, ¿no? Porque es necesario saber cómo poder prospectar, cómo poder penetrar un mercado, cómo abrir una nueva franquicia, cómo adquirir una nueva tienda, ¿no? Básicamente la parte financiera nos va generando esto. Y sobre todo el tema de proyección de ventas, ¿no?
las ventas saben ustedes que disponen un poco de todo el esquema comercial, pero que necesitamos saber pues cuánto rentabilizan esto finalmente a la empresa, ¿no? Entonces el análisis financiero lo que va definiendo un poco es el esquema, ¿no? Y la relación entre los proveedores, clientes por un lado, o sea, a quienes le compro, a quienes le vendo, a los socios o accionistas de la empresa o pequeños emprendimientos, o también pues a los pequeños, a los trabajadores para poder saber cómo está su empresa en un momento definido, ¿no? Básicamente generando valor a lo que vamos haciendo. Las claves del análisis de las finanzas en una empresa pues, nos permiten una serie de beneficios, ¿no? Las claves básicas nos permiten hacer diagnósticos empresariales, es decir, cómo podemos ir, hacia dónde vamos, cómo vemos viniendo, ¿no? Cuánto hemos rentabilizado, cuánto hemos crecido, cuál es el valor de la empresa que puede generarnos esto. Y el análisis financiero nos da ese panorama, ¿no? Nos ayuda a entender un poco la situación actual, ¿no? De la empresa, cómo se encuentra hoy día pues, financieramente en cuanto a cuentas claves con los bancos, con los proveedores, con los socios, con los accionistas, ¿no? De futuro. Entonces, es muy importante este tema del análisis de las finanzas de una empresa, ¿no? Nos toma como una base importante, ¿no? Para poder generar, pues, decisiones estratégicas, decisiones de planificación, decisiones de funcionamiento, decisiones de cierre, decisiones de adquirir un nuevo, una nueva planta de, ¿no? Usar nueva tecnología, ¿no? Adquirir un nuevo software. Es decir, el análisis financiero lo que nos va validando es nos va dando esquemas importantes, ¿no? Que nos permite también apreciar la evolución de cómo la empresa va creciendo en el tiempo, ¿no? No hay otra forma, ¿no? De poder saber si una empresa crece o no, o decrece en el tiempo, o si posiciona algún mercado específico, o si una marca adquiere un valor referencial, si no tenemos el estudio del análisis de los estados financieros, ¿no? Y facilita, por supuesto, el seguimiento y control de una empresa, ¿no? No hay forma clave que es a través del análisis de estados financieros que las personas o los directores de finanzas, ¿no? Y cuentas claves podrían definir pues, el destino de una organización. Nos da también la viabilidad de la empresa, nos hace poder compararla con otras empresas del mismo sector y básicamente nos da una proyección hacia dónde vamos generando, ¿no? Es decir, todos los años, todas las empresas, todos los emprendimientos, todos los pequeños negocios lo que hacen es un análisis situacional de sus finanzas para saber exactamente cómo van a ir definiendo el nuevo escenario de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de un análisis financiero? Básicamente, que es válido para los accionistas de la empresa o del emprendimiento o del microemprendimiento o para un emprendimiento cero, ¿no? Quizás para potenciales inversionistas, si alguna persona quisiera invertir en tu emprendimiento, ¿no? Por ponerles el caso, yo tengo un emprendimiento, ¿no? De venta de pizzas, ¿no? Entonces, quiero saber exactamente cuánto voy a invertir, cómo lo voy a invertir y si voy a tener pues, una retribución, ¿no? Sobre esto, pues tengo que elaborar mis propios estados financieros, ¿no? Cosa que no lo hacen muchos emprendimientos, no sabemos exactamente cuál es la situación real de las finanzas y esto nos, a veces nos obliga a tomar pues decisiones equivocadas sobre lo que podamos ir acerca del desenvolvimiento financiero empresarial de un emprendimiento, ¿no? Es muy importante para los accionistas de una empresa. El análisis como, financiero tiene como objetivo importante mejorar rentabilidad y la gestión del negocio. Por un lado, rentabilidad es la parte numérica, es decir, cómo podemos ir teniendo mejores números a través de ventas, de proyecciones, de segmentación, de posicionamiento de mercado, que es numérico, y la parte de la gestión del negocio, ¿no? Que tiene que ver con la parte administrativa, que tiene que ver con la parte gerencial, que tiene que ver con la parte de control, que es básicamente. Entonces tenemos dos áreas específicas, uno rentabilidad y la otra gestión del negocio. Esto implica también poder corregir algunos errores y prevenir algunos riesgos empresariales, como podrían ser los riesgos estratégicos, los riesgos financieros, los riesgos de mercado, los riesgos de precio, los riesgos de mercancía. Básicamente generando un poco los dos escenarios importantes, ¿no? En estos objetivos, que es descubrir un poco la solvencia y la liquidez del negocio. ¿Por qué solvencia? Porque nos ayuda a sostener la empresa en un momento determinado, en un proceso de cambio, ¿no? Y la liquidez para poder tener movilidad y tener capital para poder tomar decisiones sobre futuras inversiones. Es decir, cada vez que vamos a invertir, cada vez que vamos a apostar por un nuevo negocio, cada vez que vamos a fundar un negocio, necesitamos saber de análisis y estados financieros para poder generar este tema de valor, ¿no? Sobre todo para saber con qué recursos financieros contamos en un inicio, cómo estos crecen a lo largo del tiempo y cómo va creciendo esto manejando dos posiciones elementales, ¿no? Los activos y los pasivos de la empresa.
En cuanto a los inversionistas, el análisis financiero es útil para saber si vale o no la pena invertir en una compañía, ¿no? Válido también para poder leer algunas empresas que operan ya en el sistema financiero y queremos comprar acciones, ¿no? Poder operar como un trader financiero, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos, en el caso de querer apostar o poner un capital en una pequeña empresa, ¿no? En estas redes de mercadeo, también, oye, necesito saber, muy bien, quiero apostar por tu empresa es nueva, tiene mucho posicionamiento, se ve muy bonita por fuera, pero necesito saber cómo se encuentra por dentro, básicamente validando cuatro posiciones, ¿no? Los ingresos, los activos y los pasivos. También es válido para poder saber y validar un poco la cartera de clientes que podrían tener estas empresas. Algunas pautas para poder generar de una manera, digamos, simple, sencilla, práctica, este análisis financiero, ¿no? Algunas estrategias que deberíamos tomar, que nos va a llevar a tomar dos situaciones básicamente clásicas. La situación financiera, que es activos y pasivos, y la situación económica, que son ingresos y gastos. Para eso nos ayuda, ¿no? Digamos, esto lo puedo aplicar a cualquier unidad microeconómica, exactamente igual, ¿no? Sabiendo su posición de activos y pasivos, lo cual me da una posición financiera, y su posición económica, que tiene que ver con los ingresos y gastos, tanto a corto, a mediano y a largo plazo, que se puede un poco ir evidenciando esto, ¿no? Nos permite también poder analizar las empresas en un periodo de tiempo, ¿no? En periodos de tiempo, año 2021, 2020, cuál ha sido la evolución de la empresa, digamos, en una posición pues, horizontal o vertical, ¿no? Y también en el análisis horizontal, que nos permite ver dos posiciones, ¿no? Cómo la empresa se puede comparar con otras empresas del mismo sector, ¿no? Válido para hacer esto. Otra pauta importante para poder generar este análisis financiero es generar un análisis DAFO o un análisis FODA, ¿no? Acerca de lo que pueden ser sus principales oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que podría generar. Esto es validación clave para poder entender, ¿no? Que se trata de un esquema, ¿no? De posicionamiento acerca de lo que es la empresa y poder saber en una posición cualitativa, ¿no? Poder saber un poco las características del sector, las características de donde desarrolla sus principales negocios, si es nacional, ¿no? Si es internacional, ¿no? Si posiciona un poco de operaciones de exportación, de importación, ¿no? ¿Cuál es el mercado? Si usa una buena posición o un plan de marketing, ¿no? Si su plan estratégico está alineado con la coyuntura nacional, ¿no? Si sus principales líneas de negocio están fortalecidas con este esquema de la pandemia, ¿no? O están un poco desprotegidas. Y básicamente para poder desarrollar algunos ratios importantes, que los vamos a ver más adelante, que tienen que ver con los ratios de liquidez, ¿no? Rentabilidad, gestión y endeudamiento. Imprescindibles para poder generar tanto la situación económica como la situación financiera de una empresa. Otros datos financieros que usa también nuestro análisis, en este caso para cualquier tipo de emprendimiento, negocio de cero, una empresa corporativa, una mediana empresa, una pyme, son los antecedentes financieros, ¿no? Consiste básicamente en saber exactamente cuál es la actividad económica o el sector económico donde se desarrolla la empresa. Para ello tenemos diversas fuentes de información, ¿no? Es importante que el empresario mencione cómo está utilizando esta información para poder realizar este informe y también conocer el balance de situación, que se trata básicamente de la estructura y la evolución de sus activos, pasivos y patrimonio. Cuando hablamos de evolución del activo, es básicamente cuando hablamos de la caja, de la mercadería, de las cuentas por cobrar, ¿no? De los inmuebles, de la maquinaria, ¿no? Activos importantes que tiene que tener cualquier empresa para poder gestionar y evolucionar un poco el tema del crecimiento de la empresa. Pasivos, por el lado de las deudas, cómo nos endeudamos con productos financieros de la banca, ¿no? Para finalmente patrimonializar todo esto en un momento determinado. Son datos financieros que nos van ayudando, ¿no? Un poco a saber exactamente cómo podemos hacer este análisis financiero de una empresa y por qué es importante construir estos dos estados resultados, por el lado de resultados, el lado de ingresos y gastos, y por el lado de balance general, la estructura patrimonial, ¿no? Esto nos da un diagnóstico de la situación actual y la situación de las perspectivas, cómo va a ir evolucionando, digamos, la empresa en su camino, ¿no? Sistemático, a través de decisiones estratégicas que le van a permitir sostenerse en el mercado, es decir, permanecer un buen tiempo en el mercado,
¿no? Y básicamente ir generando. Esta información nos da una validación de lo que hace la empresa o cómo se encuentra en un momento determinado a través de un diagnóstico financiero. Exactamente, es muy similar a lo que hace pues, un estudio, digamos, clínico de la glucosa, ¿no? Del colesterol, de la persona humana. En este caso, el análisis financiero valida un poco de sus esquemas situacionales entre activos, pasivos, ingresos, gastos, ¿no? Validación económica, financiera, para poder exactamente saber exactamente cómo está una empresa en un momento determinado de la vida. Para eso vamos viendo la evolución de las ventas, la compra de activos, ¿no? La generación de utilidades, ¿no? Y la posibilidad de comprender algunos factores, de manejar algunas tendencias. ¿Tendencias de qué? Tendencias del mercado, tendencias del sector, que nos permitan tomar mejores decisiones. Esto es un poco el análisis financiero que hace un poco las empresas, para lo cual vamos a usar, ¿no?, tres estados fundamentales, ¿no?, tres estados básicos que tienen que ver para poder validar y diagnosticar exactamente cómo se posiciona una empresa en un momento determinado de su validación económica. El balance general, ¿no?, que tiene que ver básicamente activos, pasivos y patrimonio, es saber exactamente con lo que cuenta la empresa. Este es un estado de resultado, digamos, es la fotografía que se puede tomar en un momento determinado para saber cuánto tiene, en qué se ha invertido, cómo gestiona sus pasivos y a cuánto asciende su patrimonio. Es decir, básicamente este es un tema de estructuración o de validación, ¿no? Es decir, la caja es lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo está la caja resultada? Es de metal, es cuadrada, ¿no? Es triangular, cómo protege un poco los movimientos. El segundo estado importante es el estado de resultados, o también llamado el estado de pérdidas o ganancias, ¿no? En este estado lo que vamos viendo es lo que la empresa genera, es decir, genera suficientes ingresos para pagar, ¿no?, todos los gastos, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos corporativos, ¿no?, gastos X que puede generar. Y sobre todo, si va generando utilidades o va gastando más de lo que gana, ¿no? Le pasa a muchos emprendimientos que en un momento determinado lo que va sucediendo es que va gastando más de lo que va generando. O para poder construir, ¿no?, digamos, un nivel de ventas determinado, invierte en activos, que es lo que puede pasar, ¿no? Lo vamos a ver en detalle con algunos ejemplos clásicos que se van creando y vamos a ir un poco detallando de qué se trata estos estados financieros. Y el tercer estado, no menos importante, es el flujo de caja. Digamos, se analizan los flujos de ingresos y egresos de efectivo durante un periodo de tiempo, durante un periodo económico, ¿no?, que tiene que ver con el efectivo que tiene disponible al final. Es decir, después de movilizar todos los activos, ¿no?, de endeudarme con los pasivos, de movilizar los inventarios, de usar el patrimonio, ¿no?, a través de los ingresos y gastos, ¿cómo tengo finalmente el flujo de caja efectivo para poder afrontar alguna posición, ¿no?, líquida, ¿no?, en un momento determinado de la empresa o pequeña empresa, ¿ok? Por ahí vemos también el balance general. Vamos a ir un poco detallando con un ejemplo, vamos a clarificar un poco esto. El balance general, también conocido como balance de situación o estado de situación patrimonial, muestra los activos y los pasivos de un negocio, ¿no? Activos y pasivos de un negocio y básicamente la validación patrimonial con que cuenta una empresa en un momento determinado. En un momento determinado es como la fotografía, por ahí vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos la columna de los activos, la columna de los pasivos y el patrimonio, ¿no? ¿Por qué el patrimonio está dentro de la columna de los pasivos? Porque el patrimonio como ecuación contable es la diferencia entre activo menos pasivo. Es decir, lo que tengo versus menos lo que debo, voy a generar finalmente un tema de patrimonio. Dentro del activo tenemos las principales cuentas, que son las cajas y bancos, ¿no?, que es el dinero que tenemos líquido. Clientes, que son cuentas por cobrar, es decir, todo negocio o emprendimiento puede generar este tipo de ventas, ¿no? Y sobre todo algunas otras deudas y las existencias, que es el stock de mercadería. Me voy a la bodeguita de la esquina, puedo analizar, ¿no?, que tiene, por ejemplo, la bodeguita unos 4.000 o 5.000 soles dentro del stock. Ese es el stock o las existencias que puedo tener. También tengo dentro de la bodeguita algunas inmuebles, maquinarias y equipo, ¿no? Acá para este caso es de 15.400, pero ¿qué tiene una bodeguita, por ejemplo? Tiene pues un andamio, tiene una balanza, tiene un mostrador, ¿no? Tiene una máquina de pesar. Esas serían sus inmuebles, maquinarias y equipos, ¿no? Hay una partida importante que es la depreciación acumulada, que es la depreciación normalmente de activos, lo cual nos genera pues una posición de activos no corrientes y
por el lado superior de los activos corrientes. Es decir, los activos se comienzan a dividir en dos componentes importantes, ¿no? Los activos corrientes, que son los más líquidos, los que se convierten en dinero, y los activos no corrientes, que son aquellos que comienzan a respaldar un poco las operaciones. Entonces, toda esta columna de los activos se trata, pues, básicamente de la inversión, ¿no? Los negocios se endeudan para invertir en, cuando invierten en cualquier otra posición que no sean los activos de la empresa, lo que va a pasar con esta empresa es que pueda quebrar definitivamente. Por el lado derecho, ¿no? A mi lado derecho, pero este es el lado izquierdo, están los pasivos. Se adquiere deudas básicamente contra los proveedores o contra las empresas bancarias o financieras, que es lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, pero también tenemos dos posiciones elementales, que son las deudas de corto plazo y las deudas de largo plazo, ¿no? Que es lo que podríamos ir generando. Por este lado, a mi derecha, los pasivos, lo que vamos viendo básicamente son el tema del financiamiento. Es decir, me endeudo por el lado de los pasivos para comprar activos para finalmente volver al patrimonio, ¿no? Y obtener, pues, capital y utilidades en el ejercicio. Este estado financiero, lo que nos va mostrando básicamente es un esquema situacional, es la fotografía del instante, es la validación de activos y pasivos, componentes importantes para poder generar, pues, todo este análisis financiero. Vamos al segundo estado, digamos, financiero, que tiene que ver con el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. También muestra básicamente todos los ingresos que pueda tener, en este caso la empresa, ¿no? En este caso la empresa, para poder validar cómo se van generando estos gastos, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Normalmente se hace a través de un año, ¿no? Que es lo que pueda generarse. Y esto nos va mostrando un poco los ingresos y los gastos, ¿no? Ingresos que pueden ser ventas, ¿no? Ventas al crédito, ventas al contado, concesiones y todo lo que pueda ir generando este tema de esquema de ventas. Y por el otro lado, el tema de los gastos, ¿no? Porque para poder tener un determinado nivel de ingresos, pues tengo que también tener un determinado nivel de gastos, ¿no? No todo es ganancia en los negocios, ¿ok? Y poder tener, pues, márgenes de utilidad. En estos estados de resultados vamos a mostrar un modelito, ¿no? Que empiezan hacia la parte superior, con el tema de las ventas netas, es decir, cuánto vende el negocio en un momento determinado, ¿no? Esto puede ser diario, mensual, semanal, anual, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, ¿no? Y por otro lado tienes el tema del costo de ventas, ¿no? Que básicamente va amarrado al tema de lo que te cuesta, ¿no? La inversión que vas a hacer para tener un nivel de ventas determinado y tener una utilidad bruta. Después de esa utilidad bruta, ¿no? Que es lo que vamos generando, es cuando la SUNAT, ¿no? Cobra el impuesto, ¿no? El IGB y la renta, ¿no? A la SUNAT no le interesan los gastos que tú puedas ir haciendo. Para este caso, tenemos entre gastos administrativos, gastos de venta, depreciación, casi 33.000, ¿no? Y otros gastos, ¿no? Casi 9.000 soles. Lo que nos da, después de la utilidad bruta, una utilidad operativa, ¿no? De 33.000 soles. Es decir, empezamos vendiendo 176.000 soles, pero ya nos vamos quedando con 33.000. Es decir, vamos generando todos los ingresos versus todos los gastos que va generando la empresa. Los gastos financieros corresponden al item de las cuotas que le pago al banco, que es lo que puedo generar. Al final, me quedo con una utilidad de 29.700 antes de impuestos. Aquí cobra SUNAT, ¿no? El porcentaje que le corresponde, y finalmente me quedo con una utilidad neta de 20.790. Entonces, miremos el caso hacia arriba, ¿no? Después de vender 176.000 soles, solo me quedo finalmente, después de pagar impuestos, con 20.790. Esta es la posición que nos muestra el estado de resultados para un negocio determinado. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con el flujo de caja, también conocido como el famoso cash flow o el flujo de liquidez. Muestra los flujos de ingresos y ingresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, que es lo que podría un poco ir viendo, ¿no? ¿De qué nos sirve el flujo de caja? Para saber exactamente cuánto es lo que tenemos y cuánto nos queda en efectivo. Ponemos también un modelito de flujo de caja, vemos un periodo entre enero y abril, ¿no? Vamos viendo que están validando un poco el tema de los ingresos, que están entre cuentas por cobrar y préstamos, ¿no? Vamos flujeando cómo va generando esto. En enero, 37.400, ¿no? Y se va subiendo o escalando hasta abril, 99.880, ¿no? Son todos los ingresos, la línea de los ingresos. Pero esa línea de ingresos
hay que generarle pues todos los ingresos que pueda tener, ¿no? Entre gastos administrativos, gastos de ventas, pagos de impuestos, para tener un flujo neto económico final de lo que me queda aproximadamente sobre, cuando cae el cajón sobre cada mes. Sobre eso es lo que trabaja normalmente la liquidez. Es decir, esa es la liquidez mensual que tiene en promedio cada uno de estos meses en un momento determinado, ¿no? Es importante estos tres, digamos, modelos, ¿no? Y de validación situacional y financiera, que es lo que nos puede determinar un poco el esquema de cómo evaluar. Conociendo estos tres esquemas elementales, es muy probable que podamos conocer exactamente cuál es la situación financiera de un negocio. Esto se valida pues, a través de un estudio, ¿no? A través de diagnóstico, de una validación, de un análisis FODA, puede saber un poco las características que puede tener el negocio en un periodo determinado y que nos lleva a saber exactamente cuál es la situación. Válido para comprar una empresa, válido para poder financiar, digamos, algún activo, válido para poder transferir una cartera, válido para invertir en una campaña, por ejemplo, que puede venirse por el Día de la Madre. O sea, el análisis de los estados financieros nos valida para poder saber y hacer una proyección de cuánto podríamos estar invirtiendo en un momento determinado. Tenemos también otros dos estados financieros que nos van ayudando. No son tan importantes, no son tan relevantes, pero sí nos dan una visión mucho más clara de lo que podamos ir sabiendo acerca de cómo se encuentra una empresa en su situación financiera primigenia, ¿no? Tenemos los estados de cambios en el patrimonio neto, que básicamente va evaluando cómo va creciendo el patrimonio a través del tiempo, ¿no? Por aporte de los accionistas o por la generación misma de algunas, digamos, capitalizaciones que se podrían ir generando, ¿no? Una empresa durante un periodo determinado. Es decir, el patrimonio puede ir cambiando, ¿no? Porque obviamente los activos comienzan a ser cancelados, a ser, digamos, liquidados, ¿no? Y las deudas comienzan a reducirse en un momento determinado. Y también tenemos el estado de cambios en la situación financiera, que es básicamente conocido como estado de movimiento de fondos, ¿no? Que muestra el origen de los fondos de una empresa y el destino que se le dio a estos en un periodo determinado. Es decir, ¿qué hacemos con el capital y cómo lo vamos reinvirtiendo en un momento determinado? ¿Ok? Vamos a ver también dentro de los tipos de estados financieros, algunos estados financieros importantes. Son los estados financieros proyectados que básicamente nos ayudan a predecir o nos ponen en un periodo de tiempo, pero a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podría, cómo podría estar una empresa en un futuro? ¿Cómo podría estar la empresa el 9 de marzo de 2022, por ejemplo, ¿no? Futuro. El estado de finanzas auditados, que son estados financieros cuya información ha sido revisada y explicada por auditores, validado por contadores públicos independientes, ¿no? Son requeridos, por ejemplo, cuando una empresa cotiza en la bolsa de valores, ¿no? Es importante poder generar esto. Y los estados financieros consolidados que nos van dando una diferenciación entre empresas o órganos independientes, ¿no? Que básicamente vamos a consolidar estados financieros de un grupo económico. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de un grupo económico como el BCP, ¿no? Que tiene diferentes tipos de empresas, ¿no? Puede tener una Alicor, puede tener una AFP, puede tener un banco, puede tener una financiera. Son los estados financieros consolidados que se vienen pues ajustando un poco en líneas generales. Hay algunos análisis también interesantes, ¿no? Que serán el análisis de porcentajes integrales. Básicamente consiste en analizar, comparar una cuenta o partida específica, ¿no? Cómo ha evolucionado con respecto al total al que pertenece, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto, el modelo de porcentajes. Vemos que las ventas netas pues son 160.000, es el todo completo. Y vamos a ver los porcentajes que corresponden, ¿no? El estado el costo de ventas corresponde pues al 75 y la utilidad bruta corresponde al 25 de este gran total, ¿no? Digamos, yo puedo tener el 25, 40.000 debería ser el 25% de los 160.000 en forma integral de 100, ¿no? A eso le voy deduciendo el tema de los gastos administrativos y puedo saber a través de porcentajes cuál es la inversión que yo estoy haciendo. En este caso yo puedo mirar que yo estoy haciendo una inversión de casi del 75%, ¿no? O de 120.000 para ganar solamente 40.000. Es decir, invierto, para llegar a un nivel de ventas de 160.000, ¿no? Voy a invertir básicamente 120.000 y solo me voy a quedar con el restante que es de 40.000 soles, ¿no? Nos sirve básicamente para poder medir cómo va el crecimiento a través de porcentajes. Otra fórmula interesante e importante que vamos viendo es el tema de las variaciones, es decir, cómo varían
¿no? El método de el tema de comparar algunas cuentas o partidas homogéneas, ¿no? Por periodos consecutivos de una empresa. Vamos a ver un claro ejemplo, ¿no? Que se da en ese modelo de variaciones. Igual tenemos las ventas netas, cómo van variando a través del tiempo, ¿no? Van variando de 160.000, pasa a 175.000, ¿no? Hay una variación, ¿no? Que una variación básicamente de 15.000, cómo ha variado de un periodo a otro periodo, vamos comparando variaciones. Los costes de venta también se van evolucionando, ¿no? De un periodo de 120.000 pasa a 130.000, hay una variación de 10.000 sobre porcentajes, ¿no? Y básicamente mirando un poco cómo se mueven también los gastos administrativos. ¿Cómo nos ayuda esto para poder saber cómo la empresa va variando, comparándolo quizás en un periodo de tiempo normalmente, ¿no? Nos ayuda un poco a validar este tema. Tenemos también el análisis de las tendencias, ¿no? Que se van generando, que consiste en analizar tendencias en las cuentas o partidas financieras en una misma empresa, en periodos consecutivos. Veamos un ejemplo de esto de las tendencias, cómo se va dando, ¿no? Veremos el año base, es el, ¿no? Puede ser el año 2020, ¿no? Al año 1, 2021, al año 2, ¿no? Es que va variando, ¿no? Cómo varían las ventas netas de 160.000 a 175.000 y luego a 195.000. Hay una tendencia creciente de las ventas, por lo tanto, también el tema de costos, ¿no? Exactamente cómo se puede ir moviendo. Son algunas formas de cómo se va mirando un poco este modelo aplicable en líneas generales, ¿no? Pero toda esta información básicamente se va validando en el análisis básicamente de las razones o ratios financieros bajo cuatro esquemas elementales e importantes, ¿no? Que son los ratios de liquidez, que lo vamos a ver más adelante, los ratios de endeudamiento, de gestión y rentabilidad. ¿Por qué estos cuatro esquemas? Porque toda esa información del análisis de las tendencias, de las variaciones, ¿no? Que hemos estado un poco observando el análisis de los modelos de porcentajes, ¿no? Los estados financieros auditados, no auditados, los consolidados, el flujo de caja, el balance general y el estado de resultados tiene que ser pues comparado, ¿no? Tiene que haber una comparación, tiene que haber una razón que nos dé sobre cómo está el negocio. Finalmente se elabora el informe final con estos ratios financieros, ¿no? Que básicamente son cuatro esencialmente. Son los ratios de liquidez que nos sirve para confirmar un poco la capacidad de sus obligaciones de que puede tener una empresa en corto plazo, los ratios de endeudamiento, cómo voy endeudando, los ratios de gestión, todo lo que se mueve, por lo menos en el tema de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y básicamente el tema de rentabilidad, ¿no? Entonces, estos ratios financieros me vienen comparando cuentas entre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Vamos a hacer un mix, vamos a cruzar un poco la información para poder tener algunos ratios importantes dentro de esta validación, ¿no? Ahí tenemos los ratios de liquidez más importantes, que son básicamente que mide el capital de trabajo, ¿no? El ratio de liquidez corriente, que nos mide cómo poder una empresa cancelar sus obligaciones en corto plazo, ¿no? Por los ratios de endeudamiento, tenemos también los ratios de endeudamiento a corto plazo, a largo plazo, y los ratios de endeudamiento, los que nos va mirando básicamente es cuánto es nuestro y cuánto es de lo que puedo tomar un poco del mercado o digamos de los bancos o de las entidades financieras, cuánto es capital propio, cuánto es de los accionistas, cuánto de la empresa está endeudada y hasta qué grado podría generar esto una nueva obligación, ¿no? Los ratios de rentabilidad, que básicamente van viendo cómo este activo y el patrimonio y las ventas se van desarrollando en esquemas para dar un tema de eficiencia operativa. Es decir, un negocio es más rentable cuando mueve el activo se convierte en ventas y las ventas pues retornan a través de un patrimonio no exclusivo. Esta rentabilidad se va validada a través de lo que es la rentabilidad del activo, ¿no? Del patrimonio sobre las ventas y por acción algunas empresas que van cotizando en bolsa. Para finalmente terminar con los ratios de gestión, que tienen que ver básicamente los ratios operativos, ¿no? Que son de cobro y de pago y movimiento de inventarios y de activo total. Es decir, cómo se movilizan todos los ratios exclusivamente dentro de un parámetro o un escenario, ¿no? De riesgo financiero. Tenemos también otros análisis financieros, ¿no? Que son los análisis de presupuestos, el punto de equilibrio y los costos, ¿no? Presupuestos básicamente para pronosticar ventas hacia adelante. Y quiero pronosticar cuánto va a ser la venta, cuánto voy a recuperar las cuentas en un periodo determinado, cuánto va a ser mi nivel de compras, cuánto voy a invertir, por ejemplo, en la planificación de los recursos y estrategias, ¿no? Qué es lo que se puede generar. Presupuestos. Presupuestamos todo en la parte financiera. El análisis del punto de equilibrio básicamente nos da el punto de actividad donde los ingresos son iguales a los costos y cuando comienzo a ganar una unidad adicional.
en el tema de ventas, ¿no? Se necesita generar utilidades y conocer la viabilidad de un proyecto. Punto de equilibrio, es decir, el punto cero, es cuando ya he recuperado todo y comienzo a ganar un solo o un dólar adicional, para finalmente tener un análisis de costos, ¿no? En una estructura donde puedo ver exactamente cuánto me cuesta producir, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? Un lapicero, ¿no? O una camisa, o un polo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta para poder saber y ponerle un margen de utilidad, asignarle costos y poner un precio en el mercado? Esto sostiene a través de lo que podría ser de la rentabilidad final, ¿no? Esos son otros indicadores. Vamos a ver ahí en el esquema algunos indicadores de liquidez, ¿no? Liquidez ya como ratios financieros, ¿no? Y con fórmulas, que es lo que vamos viendo un poco, ¿no? La liquidez, que tiene que ver con el capital de trabajo, es una diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante, ¿no? La razón circulante tiene que ver sobre todo lo que se va moviendo, y la razón del problema del ácido, que es básicamente lo que es caja netamente. Estos indicadores de liquidez lo que van mostrando es una posición de cómo afrontar mis obligaciones de corto plazo. ¿La necesitan todas las empresas? Sí, la necesitan todas las empresas, y cómo poder incidir en esto, ¿no? Pasamos al tema de los indicadores de eficiencia, que básicamente es, oye, ¿cuán eficiente es esta empresa? ¿Cuánto se mueven sus activos? ¿Cuán productivos pueden ser sus activos en comparación con las ventas, ¿no? ¿Cómo se mueven los inventarios, ¿no? ¿Cuánto rotan los inventarios? ¿Cuánto se movilizan? ¿Cuánto llegan a venderse? ¿Y cuánto llega a quedarse, pues, en forma, digamos, en los almacenes, ¿no? ¿Cuánto cobro, ¿no? Puedo tener una política de créditos de ventas del 100%, pero lo puedo cobrar en el mes, o lo puedo cobrar en 3 meses o en 6 meses, que es lo que podría generarse, ¿no? Y sobre todo, ¿qué genera ese tema de eficiencia? El famoso periodo de descalce, que es lo que puede ir generando a través de la forma como medir eficientemente una empresa. Vamos a ver algunos indicadores de también endeudamiento, ¿no? Cómo lo vamos endeudando con respecto a los pasivos, con respecto a la cobertura de intereses sobre utilidades, ¿no? La relación de deuda sobre pasivos, que es el apalancamiento, que nos mide un poco el posicionamiento de generación de cómo poder protegernos, ¿no? Ante una crisis o ante una variación de tipo de cambio, ¿no? Endeudamiento y cómo nos vamos endeudando. Y finalmente terminar, pues, con los indicadores de rentabilidad, ¿no? La rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad sobre el capital, cómo esta empresa evoluciona en un momento determinado manejando, pues, esquemas, ¿no?, de rentabilidad. 4 esquemas esenciales que tienen que ver un poco con esto. Una vez que conocemos, pues, todos estos estados financieros, el balance general, digamos, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja, el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Usar estos 4 indicadores, ¿no?, de rentabilidad, de gestión, de endeudamiento y liquidez, podemos ya poder ir planificando financieramente una empresa, ¿no? Y eso se trata un poco de la planeación financiera. ¿Qué se trata de la planeación financiera? Básicamente saber de antemano cuáles son los gastos, sabemos, por el estado de pérdidas y ganancias, con el objetivo de realizar las finanzas y poder generar una planificación, ¿no?, digamos, en un corto plazo, y tener una estrategia en cuanto a metas y objetivos. O sea, no voy a poder hacer una planificación financiera si no dispongo de estas herramientas y sobre todo la información que puedo tener, ¿no? Algunos objetivos y alcances de esta planificación financiera o planificación estratégica, ¿no?, tiene que ver básicamente con el análisis interno, ¿no?, fortalezas y debilidades de la empresa, del sector, donde se desarrolle, ¿no?, tener una estrategia competitiva, eso se va valorizando financieramente, un análisis del entorno, oportunidades y amenazas, lo que nos lleva, pues, a tener objetivos claros y planes en la parte financiera, marketing, producción, personal, ¿no?, y sobre todo construir los estados financieros. Sin conocimiento e información de saber utilizar los estados financieros, no podría yo planificar financieramente una empresa, ¿no? Por eso, de ello, la importancia de esta planificación financiera, que nos va a permitir establecer metas, es decir, hacia dónde va a llegar la empresa, ¿no?, cómo va a llegar la empresa, cuándo va a crecer, cuánto ha crecido en el tiempo, ¿no? Utilizar de forma óptima todos los recursos monetarios y humanos, en este caso capital humano. Eso es planeación financiera. Tercer punto, prevenir posibles contingencias y minimizar riesgos. Analizar todos los riesgos que pueden existir. Riesgos estratégicos, riesgos reputacionales, riesgos de marca, riesgos de mercancía, riesgo país. Y como cuarto punto, buscar eficiencia y eficacia en todas las áreas. Ventas, marketing, recursos humanos, logística, compras. Sin planeación financiera y sin conocer los estados financieros, por lo menos elementales, no podría hacer yo una buena planificación financiera de una empresa, que es lo que vamos viendo, ¿no?, en forma particular.
Y, pero esta planificación financiera está pues completa en dos grandes grupos, ¿no? La parte de la planificación de los beneficios, es decir, cuál es mi posición financiera en el próximo año, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital, simple, beneficios, cuatro esquemas, y planificación del efectivo validado en los ingresos y salidas de dinero, ¿no? Se evalúa si hay un excedente de dinero para tomar alguna decisión financiera en un momento determinado, ¿no? Por ahí estamos viendo, básicamente, nos valida esta posición financiera, que nos da efectividad, ¿no?, en el corto y largo plazo. ¿Cómo se realiza una planeación o una planificación básicamente financiera? Lo primero que tenemos que saber como punto referencial es el análisis financiero actual. Para eso necesitamos los estados financieros: balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja. Necesitamos los tres puntos para saber posición de activos, pasivos y el capital que puede tener, ¿no? Todo esto es un tema contable. Es decir, necesito información detallada y ordenada para poder planificar una empresa hacia dónde lo vamos a generar. Segundo punto, conocer los objetivos, ¿no? Cuando yo conozco la situación financiera de la empresa a nivel de finanzas, ¿ok?, es posible dar el paso de metas a alcanzar, ¿no? Casi siempre es un año. Esto es clave porque ayuda en la planificación financiera y las acciones a seguir. O sea, de aquí en adelante yo puedo planificar lo que podría hacer la empresa en este 2021-2022, ¿no? Una vez que ya tengo claros los objetivos, me voy a diseñar un poco la estrategia que puedo generar, ¿no? Ya tengo la estrategia financiera otra vez para planificar acciones futuras de marca, de posicionamiento, de nuevos mercados, de nuevos operadores, de alianzas estratégicas, ¿no? Teniendo la situación financiera, yo puedo vender mejor la idea si es que mantengo estos temas claros, ¿no? Sobre todo la parte numérica o los KPIs financieros que hablamos en la primera sesión. Y teniendo, pues, en el cuarto punto, básicamente el esquema de la evolución, la evaluación de los resultados, ¿no? Esta planificación financiera tiene que ser evaluada. Básicamente nos dan una base del plan financiero del ejercicio, ¿no? No podemos tener una planificación financiera si no evaluamos los resultados. Entonces, esta planificación financiera lo que consiste básicamente es analizar todas las alternativas de inversión. Ya sabemos dónde invertimos, en el activo, y de financiamiento en los pasivos que dispone la empresa, para proyectar las consecuencias futuras de decisiones, ¿eh?, para tomar nuevas decisiones financieras, ¿no? Decidir qué alternativas, ¿no?, tenemos que elegir, qué podríamos elegir en un momento determinado, y medir el rendimiento posterior de estos objetivos que impone el plan financiero. Es decir, todo esto está validado en el plan financiero final, que también tiene una connotación estratégica, ¿no?, que tiene que ver con respecto a competidores, es decir, análisis de la competencia, análisis de la marca, análisis del marketing, proveedores, quienes me traen un poco los productos, y la posicionamiento y el posicionamiento de clientes, ¿no? Todo esto, validación, pues, en cómo operar mejor en los mercados, tener mejores productos y servicios, mi política comercial de precios, mi estrategia de promoción, mi cultura empresarial y la imagen reputacional que debería generar, ¿no? Esto generalmente se va generando a través de una estrategia. Es decir, para poder trabajar todas las áreas indefectiblemente, ¿no?, de mercados, de productos, de servicios, política comercial, que es ventas, precios, costos, ¿no?, que tiene que ver con producción, estrategia de promoción, marketing, cultura de la empresa, los valores corporativos y la imagen. Todo pasa por el plan financiero estratégico. O sea, para poder conocer esto, tengo que conocer los números que tiene una empresa en un momento determinado, lo que llevará, pues, a los directivos a tomar decisiones, ¿no? Decisiones de cambio, decisiones estratégicas, decisiones de posicionamiento para poder generar, pues, nuevos negocios y sobre todo a futuro, ¿no? Y evitar un poco las sorpresas. Todo esto se puede calcular, señores, a través de un cálculo de costos e ingresos, dado, pues, la factibilidad que puede generar, ¿no?, un cambio desarrollado para esto. Vamos a ver algunos pasos exactamente para poder hacer la planificación financiera. Yo te estoy hablando de una planificación financiera, pues, de un gran negocio corporativo, sino de cualquier tipo de negocio, que es la planificación financiera que necesitamos básicamente validar en estados financieros. Revisar el plan estratégico. Cuando hablamos de plan estratégico, lo que vamos validando es cómo busco expandirme, o sea, a dónde quiero llegar. Debo contratar más personal, ¿no? Me conviene adquirir recursos nuevos. Esto afectará mi plan de flujo efectivo. Necesitaré financiamiento, ¿no? Básicamente para poder generar el plan estratégico. Expansión, más personal, nuevos recursos, plan de efectivo, cómo lo financio, que es el primer plazo, ¿no?, que podríamos ir generando. Y luego generar proyecciones financieras. Una vez que tengo el escenario,
voy generando mis proyecciones financieras entre ventas, gastos, mano de obra, proyectado de pérdidas y ganancias, y todo lo que podría proyectar, ¿no? Que es importante cuando presento pues un plan financiero para poder hacer esto a través de mi emprendimiento o negocio, ¿no? Que es lo que podría generar pues valor a lo que vamos haciendo. Una vez que tengo esos dos esquemas, digamos, concretizados, comienzo a organizar el financiamiento. ¿De dónde me voy a fondear, ¿no? Y qué necesidades de financiamiento tengo y a qué precio la voy a obtener, ¿no? Eso lo puede hacer pues a través del aporte de capital o opciones que pueden generarte a través de la banca o de los banqueros para poder generar esta posición de financiamiento mucho más sólida, ¿ok? El cuarto paso, esto me ayuda a anticipar contingencias, ¿no? Y tener pues fuentes de dinero de emergencia, colchones financieros para poder seguir planificando. Podría suceder que dentro de lo planificado pues suceda una pandemia como la que nos sucedió y pues muchas empresas no se encontraban en una buena posición clave, ¿no? De efectiva para poder observar. Sin embargo, algunas sí lo tenían o se aplicó pues algunos temas del gobierno central para poder cerrar estos temas. Y todo esto tendrá pues que ser monitoreado, ¿no? Para poder tener objetivos esperados y realizar pues los ajustes claves que tienen que ver dentro del negocio, ¿no? Finalmente tener pues el respaldar las decisiones, las personas que tomen la dirección o tomen la, digamos, las directrices de esta empresa, conociendo el plan de finanzas podrán saber exactamente qué hacer para lograr ese crecimiento sostenido a corto, mediano y largo plazo y sobre todo lograr los objetivos, ¿no? Obviamente con los recursos asignados que podrían tener, ¿no? Dentro de ese proceso de la planeación financiera, lo que tenemos son los fines, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? Metas y objetivos, los medios, que es lo que son los recursos, ¿no? Que podemos ir definiendo, las cantidades, ¿no? La realización, porque tenemos que ejecutarlo, y sobre todo el tema del control, ¿no? Son básicas y medias que podría generar, ¿no? Para terminar, pues, en que esta planeación financiera, en que este análisis de estados financieros nos va a generar un modelo financiero, un modelo de negocios que nos va a permitir aumentar ventas, manejar una cartera de clientes, administrar adecuadamente los inventarios, trabajar el tema de proveedores y acreedores, ¿no? Digamos, las deudas que puedo tener de una manera sana, de una manera correcta, ¿no? Y poder tener acceso a créditos a largo plazo, líneas de crédito y sobre todo tener aumento de capital, ¿no? Evitar las pérdidas cambiarias si hay algún tema de crédito en dólar y alguna presión inflacionaria, que es lo que no hemos tenido últimamente en nuestro país. Dentro de este proceso clave de la planeación financiera es básicamente proyectar los estados financieros, que ya los conocemos, estado de pérdidas y ganancias sobre los resultados, balance general y flujo de caja. Clave para conocerlo, que es lo que podamos tener, ¿no? Sabiendo que esto se valida y se comienzan a validar a través de las razones financieras, ¿no? Determinación de fondos, es decir, ¿de dónde voy a obtener los fondos? Financiamiento bancario, financiamiento proveedores, financiamiento capital, ¿cuánto me va a costar? El pronóstico de estos fondos disponibles, ¿hasta cuánto lo voy a tener y cuándo lo voy a tener? Pero tiene que tener un sistema de control, ¿no? A través de KPIs financieros y generar, pues, un diseño de procedimientos, es decir, el plan estratégico que nos llevará, pues, a un sistema compensatorio. Elemental e importante, ¿no? En esta sesión, poder haber aprendido acerca de lo que es el análisis de los estados financieros, la planeación financiera. Solo necesitamos tres estados financieros básicos y conocer, pues, operaciones aritméticas que son la resta, la suma, la multiplicación y la división para poder calcular. El tema del cálculo es muy sencillo. El tema es cómo interpretamos estas razones. Cuatro razones fundamentales. Razones de liquidez, razones de efectividad o gestión, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. Esta fue la clase correspondiente a la segunda sesión de finanzas, ¿no? En cuanto a la función financiera y la planificación, que nos lleva un poco a conocer de qué se trata, un poco esto de la importancia que tiene, ¿no? Las finanzas en nuestras vidas, no solamente personales, sino también económicas y empresariales. Esa sería la sesión número 2. Ingeniero, quedo al pendiente de algunas preguntas que puedan surgir. No sé si nos queda un poco de tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, economista, muchas gracias. Entonces, ya estamos en la parte final de la transmisión, efectivamente, como usted comentó, de la sesión número 2, ¿no? Así que en estos momentos, esa es la invitación a los que están conectados. Si tienen alguna pregunta respecto a esta sesión, pueden comenzar a escribir en los comentarios de Facebook. Ya vamos a dar unos 20 segundos para ver si tenemos alguna pregunta adicional.
Mientras ellos hacemos una pequeña pausa, donde estamos o vamos a indicar acerca de la certificación, ahí está en el curso de finanzas, ya el curso de finanzas, estamos ya en la sesión 2, y para obtener la certificación y también los materiales, ahí ponemos a disposición el número de WhatsApp, el 951-4288-84, para los que vienen preguntando por redes sociales, ¿no? Todo el tema de costos, medios de pago acerca de la certificación está disponible en la modalidad digital, ¿no? El cual se envía al correo, o en su defecto el físico, que también se envía por encomienda hasta cualquier ciudad. Ya todos esos detalles a través del WhatsApp. Bien, entonces creo que con eso estaríamos terminando, economista, y coméntenos por favor ya para finalizar la transmisión el tema a tratar en la sesión número 3. En la sesión número 3 vamos a saber un poco la administración ya del capital de trabajo, ¿no? Ese capital de trabajo que hoy se ve pues reflejado en estos programas, Noda Reactiva, Perú, hoy el PAEMIPE, que va a salir también con una inyección casi de 800, entre 800 y 2.000 millones que va a hacer el Estado a estas pequeñas empresas. El tema cómo vamos a canalizarlo, pues vamos a ver un poco de cómo se canaliza, cómo se administra, qué importancia tiene el capital de trabajo dentro de las empresas, ¿no? Para poder quizás sostener esto y cómo ha venido sosteniendo esto a las grandes corporaciones, ¿no? Las exportaciones que venían a generar. Un punto importante de esto, ¿no? Y clave dentro del desarrollo de los negocios. Genial. Bien, economista, muchas gracias. Y nos reencontramos, pues, en todo caso, el próximo martes también para seguir desarrollando la tercera sesión. Listo, que todos tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias. Bien, amigos, entonces ya para finalizar una vez más ahí, ya comentamos acerca de la certificación, ¿no? Recordar que la certificación viene con las medidas de seguridad del caso para las validaciones también con las diferentes entidades. Y acerca de la página web que nos están preguntando, ¿dónde veo más cursos de INCAP? Porque estamos desarrollando cursos en vivo de lunes a viernes en diferentes temas e invitando también a los diferentes panelistas, docentes, ¿no? Para que de esta manera podamos ampliar la gama de cursos y seguir actualizándonos. Ahí ponemos a disposición la página web encap.edu.pe. Ingresa y vas a poder encontrar un catálogo amplio con más de 150 cursos. Todos los cursos están ya disponibles, ya están listos para que puedas acceder al aula virtual, puedas llevar el curso y al finalizar puedas obtener también la certificación de participación en cada curso. Ya hay cursos cortos, hay cursos completos, cursos de especialización también, y los precios también están publicados en nuestra página web, ¿no? Te recomiendo usar aquí el buscador para encontrar el curso de tu interés, costos, presupuestos, AutoCAD, el tema de cursos de contabilidad, cursos de finanzas también que estamos desarrollando. Ahí vas a poder encontrar muchos cursos también. Ya, así que bueno, con esto terminamos la sesión de hoy sobre el curso de finanzas. Nos reencontramos más tarde en otra transmisión para seguir también actualizándonos. Gracias.